¡Hola! ¡Soy Joselito! ¡He vuelto! ¡Ya tu madre! El mundo cada vez está más perdido. Y el perreo y el reggaetón lo convirtieron en un infierno. Ni les digo Lady Gaga y Miley Cyrus. Ya nadie respeta ese mandamiento que dice: no desearás a la mujer de tu prójimo. Ahí andan los ojos alegres, mirando a tu novia. Hay que estar alerta, porque las mujeres cambiaron su forma de pensar. Por eso, hoy día estoy aquí, para ayudarte y aconsejarte, para que cuando conozcas a una chica, por muy bonita que sea, pienses bien si debes de decir: ¡así sí salgo! O si no, ¡ya tu madre! Mi papito siempre me decía: Joselito, hay que estar atento con las mujeres. Por eso, si ustedes van a buscar a su novia y se encuentran con esto... ¡Hola, Joselito! ¡Hola! ¿Qué te pasa? No me pasa nada. ¿Te pasa algo? ¿A ti te pasa algo? Bueno, sí, ya, sí me pasa. Malena, ¿a dónde crees que vas a ir con ese poquitito de ropa? ¿Pero qué te pasa si esta está la moda? Con ese cuento de la moda, creen que hay que alcahuetearles todo. Tienes que salir con algo más tapado. No, no seas anticuado. ¡Ya tu madre! Eso, no hay que aceptarlo. Para eso mejor que salga desnudo, pues. Yo no quiero ir por la calle y que me griten: ¡habla, cachudo! ¿Qué te pasa? ¿Cómo que cachudo? ¡Preséntame a tu ñaña! ¡No es mi ñaña! ¡Es mi novia! ¡Anda, cachudo! ¡Anda, dile cachudo al viejo de tu abuelo! ¡Joselito! No digas nada, que todo es tu culpa. Una mujer decente no puede andar ni escotada ni mostrando la yuca. Nunca quieren aceptar la responsabilidad. Pero otra cosa es llegar a la casa de tu novia y que ella te reciba con una sorpresota. Así. ¡Qué linda que estás! Así se viste una mujer decente. Muy bien, Malena. No me gusta. Se ve bonita. No, y hace calor. Preferible aguantar el calor que soportar la perdición. ¡Feliz día! ¡Me encanta! ¡Eso es otra cosa, pues! Y ese ha sido nuestro video del día de hoy, con unos cuantos tips para que sepas si tu pareja se merece un ¡así sí salgo! O un ¡ya tu madre! Si te gustó, suscríbete a nuestro canal y sígueme en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y comparte tu experiencia de celos conmigo. Recuerda que celar es amar. ¡Dile no a los cachos!